Shakira se libra de tener que tributar sus éxitos millonarios en España gracias a su traslado. Los temas con Bizarrap y con Karol G arrasan tanto en redes como en plataformas de streaming, y obtendrán beneficios estratosféricos. En España debería pagar más del 40% de esos ingresos. Enero, febrero, marzo y 2 días de abril. En total, han sido 92 los días que Shakira ha residido en España este año 2023. La conclusión es, pues, sencilla y obvia: no tendrá que tributar en España ninguno de los beneficios millonarios que sus últimos grandes éxitos le han reportado. Y eso es una buena noticia para ella dentro de la guerra que mantiene con Hacienda, uno de los puntos más débiles de toda su carrera. Para pagar impuestos en España, para tener la residencia fiscal, se tienen que pasar al menos 183 días en territorio español. La cifra está lejos de la de Shakira, está claro. Incluso si se hubiera marchado a finales de curso, como esperaba Gerard Piqué, se habría librado del pago tributario. Nos lo dijo ella misma, disculpen que recurramos al tópico. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y Shakira este 2023 va a facturar lo que hacía años que no facturaba. Consultados expertos fiscales nos comentan que podrían haberse elevado al 40% del total de la suma. Si Shakira decide tributar de nuevo en Bahamas o en Estados Unidos, el monto será mucho más bajo.